El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. El siguiente programa es apto. Magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas. Saludo motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Dos al pecho, uno arriba. Aquí están los titulares de las principales informaciones del día. Hoy en el control máster de emisión, ingeniero de redes, Juan David Rojas y José Velázquez en la dirección general de Impacto. Les decimos buenas noches. Titulares. Así es como los taxistas de Bucaramanga pretenden adelantar un plantón, y hoy adelantaron platón y pitazón. Dizque por la movilidad, dizque por nuestra salud, por la contaminación, que por la igualdad y que por nuestros ingresos. Gracias a Dios fueron muy poquitos, porque hoy generaron caos y desorden en toda la ciudad. Generaron trancones que ya les vamos a mostrar a ustedes cómo fue estos trancones. Y también los taxistas de Bucaramanga dicen que quieren que combatan la piratería, pero vea, este taxista fue pillado haciendo piratería, o sea, colectivo. Y es uno de los que promueven y llevan el letrerito que dice gran protesta el próximo 10 de mayo. En Florida Blanca, en la autopista Florida Bucaramanga, el trancón es generado por los taxistas que se parquean en sentido desde Florida Bucaramanga, haciendo desorden, esperando carrera en el centro comercial Caracolí. En Bucaramanga, los taxistas forman trancón en la clínica Comuneros, parquean en la avenida La Rosita, en zona prohibida. Tienen letreros de no más ilegalidad que el 10 de mayo, pero se les olvida que ellos no cumplen con la ley, como aquí en la calle 48, donde parquean de a dos, forman terminalitos y causan problemas a la movilidad. Hola, José. Con este video, el ingeniero Juan Pablo Martínez de Zona Biker le demuestra a los bumangueses cómo en la carrera 19 con calle 34, pleno centro de Bucaramanga, falta autoridad porque no se ve ningún agente de tránsito que retire los camiones mal estacionados, los carros que se parquean a la izquierda, las ventas ambulantes por parte de las Alcaldía de Bucaramanga, espacio público, que también hacen lo que les da la gana. En Florida Blanca y la autopista Bucaramanga, los carros contaminan, pasan frente a las narices de los agentes de tránsito de Florida y de Bucaramanga, pero nadie los sanciona. En Piedecuesta, este conductor de la moto resultó muerto y otro motociclista de otra moto muerto por la imprudencia del conductor de esta tractomula cargada de carbón, que cuando venía de Piedecuesta hacia Bucaramanga hizo un giro prohibido a la izquierda. Los motociclistas no alcanzaron a frenar y mató en el acto a uno de ellos. Que los conductores que se parquean o que van a los centros comerciales respeten las bahías azules solo para discapacitados, pidió el abogado santanderiano experto en derecho laboral Jorge Luis Quintero, para que también los administradores de los centros comerciales den órdenes para que el personal de seguridad haga respetar la ley. En Cartagena, la Fiscalía abre investigación por colapso de edificio, mientras que en Bucaramanga, la Alcaldía de Bucaramanga y la Secretaría
de planeación no hacen cumplir la ley a pesar de las denuncias, no proceden contra las construcciones ilegales que afectan a otros vecinos y que en cualquier momento pueden colapsar porque no cumplen con las normas. Fue el joven identificado que resultó herido la noche. En Barranca Bermeja, baleado sujeto con antecedentes, puede ser víctima de supuesta limpieza social anunciada en panfletos. ¿Qué dice la policía? Purgando una pena entre 20 y 27 años por estos... En Bucaramanga, esta mujer es una reconocida fletera. Estaba contenta en su casa porque nunca la habían capturado. Era la que marcaba a los clientes en los centros o en los bancos para que sus compinches, los ratas que ya están en la modelo capturados, hicieran un fleteo en terrazas el año pasado y mataron al dueño de la plata, a quien puso resistencia y le metieron un tiro en la cabeza. Tenemos 200 funcionarios. ¿Cuáles son las medidas que hay para este fin de semana y el lunes primero de mayo con motivo de la protesta y celebración del Día del Trabajo? Habla el coronel Carol Incapié en TVC Noticias. Adelantar a otro. Sepa cómo adelantar correctamente al conducir y evite accidentes, nos dice el señor periodista González de Noticias Caracol. Estas y otras informaciones del día las estaremos emitiendo en la presente emisión de Impacto. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Expo Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo, y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cómprele a Santander, cómprele a Expo Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Feria de las Dos Ruedas 2017, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. En la perfumería de Químicos y Sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. Forplas, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplas. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas, distribuidores autorizados Hikvision. Con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211.
Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes informaciones. Las noticias como son, sin miedo. Y diciéndole al pan pan y al vino vino. En Bucaramanga, mire los taxistas cómo hoy promovieron esta pitazón con el pico y placa. ¿Y qué pasó? Los taxistas contaminan. Las imágenes. Generan malos olores. Además causan contaminación auditiva. Generan trancones. ¿Qué pasó? No más las horas. Pero miremos el video de cómo es que... O más informaciones sobre esto, porque están pidiendo... Coloque ahora la siguiente. ¿Cómo promueven, dizque, la lucha contra la piratería, contra la informalidad? Y desde el comienzo otra vez este video, Juan David. Desde el comienzo. No, audio. Pues ese... No tengo audio, retorno. Vea, la placa es SXT473. Ya la belleza dice, no más ilegalidad, y aquí va pirateando, claro. Y ahí va pirateando. Estos son los taxistas de Bucaramanga que, como ustedes pueden ver, molestan, friegan contra la piratería, pero piratean y contaminan, dice que por la movilidad, que por los trancones, por el derecho al trabajo, nada. Juan Jorge Esparza Forero está en sintonía, que Dios me bendiga, amén. Bayona Mantenimiento Industrial, Pipe Bayona en sintonía también. Muchas gracias a todos los televidentes que a esta hora nos ven a través de todos los portales de internet, en mi Facebook, en todas partes lo ven. Dale compartir. Si está viendo el programa en este momento en su celular, dale compartir para que cuando usted le dé compartir en su perfil o en su biografía, todos los amigos suyos vean el programa también en su celular y lo sigan viendo. Sea una, ¿cómo se llama? Sea viral. Carol Bustos también está en sintonía. El señor que para en el Parque La Cigarra formaron una pelea contra añeros y se llamó la policía y llegaron a la hora. ¿Qué tal eso? A la hora que llegaron, terrible. Jorge Luis Rueda también. Laurita Ardila, desde Santa Marta. Laurita, un placer saludarte desde la bella capital de la Bahía, Santa Marta. Muy bien, hermosa ciudad. Muchas gracias. Un saludo, Laurita Ardila, que está en sintonía. Muchas gracias. Dios le pague. Víctor Andrés Rodríguez, en el barrio Mutis. Todos los que nos están sintonizando. Suzuki le da la oportunidad de que usted compre moto en cualquiera de los concesionarios Suzuki en Santander. Usted puede comprar la moto que quiera, la Viva Cool R. ¿Cuál otra motocicleta? Es la misma, 4.650.000, bajó de precio. La Hayate, 3.975.000, bajó casi un millón. Esta que bajó casi otro millón. La CZ150, la GSXR150, que valía 5.550.000 y ahora vale 5.095.000 pesos. Yo les recomiendo que vayan a Suzuki de la carrera 27 con Avenida González Valencia, y también que vayan a la carrera 15 en Mundo Cross. Pregunten por mi amigo Javier Anaya, que también está en sintonía ya en Mundo Cross, carrera 15, calle 24. Saludos a esta hora para la abogada Blanca Mari Molina Rivero, también para el abogado Julio César García Quiñones. Ah, perdón, no, este no es abogado, este le vi este impacto que me lo encontré cuando iba para donde mi abogado laboral, el doctor Quintero. Julio César García Quiñones es quien suministra los trajes elegantes a los abogados del edificio Los Castellanos, a las abogadas, a todo el personal, vestidos, blazer, pantalones, camisas, zapatos, bien. Para Luz Elena Ascendra Rosado, abogada especialista en derecho comercial y de familia, que también está en la sintonía, muchos abogados me dieron la tarjeta hoy. También para el abogado Jorge Luis Quintero Gómez, mi amigo el abogado laboral, especialista en derecho laboral y seguridad social. Bueno, y todos los amigos en Villarrosa, Aaron Sánchez, que también nos está sintonizando, su hijita que lo quiere mucho y trabaja en la recepción de la alcaldía de Bucaramanga, que le manda un saludo y que gracias. Espero que haya visto el video y el autógrafo que le mandé. Muchas gracias. En Bucaramanga, en Florida Blanca también los taxistas siguen haciendo desorden, generando trancón, caos. Este conductor que ustedes van a ver empezó a grabar porque había trancón desde más allá de la estación, mejor dicho, desde allá, desde el puente, ¿cómo se llama? El puente de Papi Quiero Piña, viniendo de Florida Blanca hacia Bucaramanga. ¿Y por qué hay tanto trancón? ¿Por qué esta congestión?
y cuando más adelante llegó es que vio que los taxistas que se paran a entrar a recoger carrera en el centro comercial Caracolí les importa un 5 la movilidad. Ellos pelean porque dice que la movilidad, pelean contra la piratería y hacen piratería, hacen colectivo. Pelean, claro que no son todos, gracias a Dios, y hoy protestaron solo unos 60 taxis, yo no vi más. Son 7.206 taxis y solo 60 salieron a protestar hoy. ¿Sabe qué? Porque los demás no son vagos, no son sinvergüenzas. Los demás no hacen trancones. Los demás no son ñeros, no son gamines que salen gritando en la calle groserías como me gritaban hoy terriblemente esos taxistas casi delincuentes ñeros que son los pecuequientos, hueleachuche y de todos los que cuando usted se sube un taxi que le niegan un servicio. Pero fueron solamente 60 porque los demás taxistas de Bucaramanga, que son 7.200 taxis, perdón, 7.150 taxis, hoy no salieron, estaban trabajando, les gusta llevar el pan para su casa, tienen buenos patrones. Estos no son dueños de carros, son muertos de hambre los que protestaron hoy, los que hicieron la pitación y los que van a protestar el 10 de mayo. Son muertos de hambre que siguen, que son bobos tontos, que son idiotas útiles de dos dirigentes de taxistas o de tres que los hacen aparecer como si ellos fueran los redentores, los que pelean por los taxistas. ¿Y sabe qué? Son los que llevan, y deme el nombre suyo, el taxi, que la placa y la cédula suya, usted dónde vota y todo, le dicen a los taxistas. Y luego van con una carpeta debajo del brazo, ahorita que hay campaña política, donde el doctor tal que es candidato al Senado de la República, o el doctor tal que es candidato a la Cámara de Representantes. Mire, doctor, tengo esta lista de 7.000 taxistas, vea, que van a votar por usted. Deme 30 millones, yo voy para el Senado y yo le pongo votos a usted, doctor. Yo voy para el Consejo, usted le pongo los votos al Senado, doctor. Y hay taxistas bolengo que, sí, claro, usted que pelea por nosotros, vamos a lo que usted nos diga, vamos a votar por el que usted nos diga. Son idiotas útiles, porque la mayoría de los 7.150 taxistas de Bucaramanga no le siguen a cuerda a esa parranda de pícaros desocupados, sino siguen es consiguiendo el trabajo, haciendo quedar bien a sus patrones. Yo, como patrón, no voy a permitir que mis taxistas, mis conductores, yo tengo taxis y yo no permito que mis conductores vayan a esas protestas. ¿Por qué? Porque deben entregarme la tarifa. Ah, no, pero se quedan todo medio día mamando gallo, haciendo trancón, haciendo pitazón, exponiendo a que el carro se lo retengan o se lo inmovilicen. Vea, hoy le faltó a la dirección de tránsito, a la policía de tránsito, que hubieran hecho como hicieron con los pobres mototaxistas la pasada semana cuando protestaron. Y a los mototaxistas sí les quitaron motos con grúas, hicieron operativos. ¿Y por qué a los taxistas no? Si hacen prácticamente lo mismo y peor, porque ellos atravesaron los carros, le crean problemas a la movilidad. Los taxistas no cerraron ningún semáforo, no cerraron ninguna calle, perdón, los mototaxistas, los piratas. Pero los taxistas, que son los que pelean, dicen que por la movilidad sí le causaron problemas a la movilidad. Pero como vea, estos que en Florida Blanca, a la entrada de Caracolí, hacen tremendo trancón. Y escuchemos lo que dice este amigo que es televidente de Impacto. Buenas tardes o casi noche. Pues mira, envío este video para denunciar esto que se vive a diario aquí en la autopista. Es sobre Florida Blanca hacia Provenza, pero obviamente yo no voy hacia Provenza. Este trancón es inmamable, qué pena la palabra. Pero sí, pero tan raro, ¿por qué se dará este trancón? No sé, pues será que de aquí hasta el viaducto La Unión, la nueva que están haciendo, ¿será el motivo de esto? No creo que no. No creo. Ya en un momento vamos a mirar qué es. ¿Sí? Aquí voy detrás. Primero, aquí se forma un cuello de botella en todo el frente de la bomba Terpel. ¿Y por qué? Se acabaron de retirar varios taxis. Pero desde aquí empieza la cola. Ahí se va a acomodar uno, por ejemplo, este carro. Si estuvieran los dos carriles habilitados, hubiera salido normal. Pero como están estos taxis ahí atravesados, pues no. Lo más chistoso del caso es que todos los días se da esta situación aquí en el centro comercial Caracolí, afectando la movilidad de los que vienen de Papi Quiero Piña y los que entran a Cañaveral, o se puede decir, a algunos que quieren dar una vueltica en el centro comercial Caracolí tienen que mamarse todo este trancón. ¿Y por qué? Por estos taxis que están parqueados al lado derecho. Inclusive, vea, el vendedor de tintos pues aprovecha y todo.
y ya. Obviamente el trabajo es honrado. Cientos de taxis aquí parqueados. Pienso yo que si estuvieran los dos carriles habilitados, no habría este embotellamiento. Eso es normal. Listo, vaya y venga que llegue un taxi y deje un pasajero. Creo que más de 20 segundos no dura. Pero estos ahí parqueados, ¡qué pereza! Todos los días se vive este trancón. ¿Y todo por qué? Por culpa de los taxis. Y ahí sí, como diría un amigo DJ, ¿y dónde están las autoridades, Héctor? Deben estar tuiteando, deben estar pendientes de las fotomultas. Lo más chistoso es que vea, ahí hay una zona de parquear, la acabamos de pasar, y estos ahí parqueados como los dueños de su calle. Gracias. De aquí para allá ya se vive el trancón, pero es lo normal. Adiós. Ve, qué tristeza. Y eso no lo digo yo, porque le cargue bronca a unos taxistas, no a todos, porque yo tengo taxi y defiendo a mayoría de los taxistas y ellos están conmigo. Lo digo es por esos desordenados, desadaptados, que esos que hacen desorden son los que pelean por la movilidad. Dicen contra la movilidad, contra los trancones, sí al pico y placa. Contra la piratería, sí al pico y placa. Y resulta que ellos hacen piratería peor. ¿Sí vieron? Uno que tiene el letrero que decía no a la piratería, estaba haciendo colectivo. Eso es lo que vemos, terrible. Vamos a saludar a televidentes. Mientras tanto, les voy a pasar otro video de los taxistas. Víctor Andrés Rodríguez, está en sintonía Vicente Arias. Saludos, José, su amigo Vicente. Le cuento que las ferias se recuperan muy bien, gloria a Dios. José, buenas noches, dice María Lili Urrere Franco, que dice que hay taxista buena gente. Saludos, Henry Núñez, desde la República Dominicana. Henry Núñez, saludos, Motero, desde Bucaramanga. Muchas gracias a los que nos ven en vivo. Estas personas nos están viendo desde celular en cualquier parte del mundo por Facebook Live. Si usted... En el Facebook usted le colocó compartir y compartir en su biografía para que todos sus amigos puedan ver el programa y desde el internet, y así nos multiplicamos muchísimo más. Hágale por favor, René Andrés Córdoba Cárdenas de Nelmutis, también está en la sintonía. Ahora sí, rápido, ¿qué fue lo que hicieron hoy los taxistas? Mire, esto se hizo desde, esto lo hacen todos los días, esto se hizo hoy también. ¿En dónde? Frente a la clínica Comuneros. ¿Por qué? Porque un taxista se parquea a la derecha, el otro taxista se para a dejar carrera y a veces el otro se pone también a esperar dónde meterse para dejar carrera o para recoger carrera, y ahí forman trancón. ¿Dónde más? En la avenida La Rosita, todas las noches, usted después de las 3, de las 6 de la tarde, usted ve en el cruce de la avenida La Rosita con González Valencia, taxistas haciendo desorden, tiene un terminalito ahí. ¿En dónde más? Frente a los centros comerciales, en el Caracolí, aquí en la calle 48, al lado de la clínica Comuneros. Taxis parqueados a la derecha y taxis ocupando otro carril en la mitad de la izquierda. Y no hay agente de tránsito que los sancione. Bueno, ¿qué dónde más? Muchas partes. Ahora veamos lo que fue hoy la protesta, Juan David. Basemos el video de lo que fue hoy la protesta de taxistas en que llegaron a la alcaldía de Bucaramanga. Hágale pues, porque mire, mientras tanto yo voy a saludar a los televidentes mientras usted pasa el video, a Mauricio Tolosa Pedraza. Los taxistas son los que más desorden hacen en la ciudad, siempre culpan a los motorizados, y el problema de hoy es el cacique en la 18 con 35. Pasa el video, sí, claro. Álvaro Alejo Uribe de Villaluz está en sintonía. Enrique París Ávila, saludo Enrique París, organizador del Bogotá Bike Week, de la Dorada Bike Week y del Girardot Bike Week, un gran organizador de eventos en Colombia, eventos de alto cilindraje. Qué bien, Enrique, un placer saludarlo, hermano. Saludo para sus hijos, para Johan, para todos. Germán Flores, saludo, Motero. René Córdoba Cárdenas, bueno, muchas personas que a esta hora nos sintonizan. Niubar Pertús, Marta Rueda, desde Florida Blanca. Alex Galvis, saludo, Motero. Bueno, todos los televidentes que están en sintonía. Veamos ahora sí el video, sígalo. Bueno, este es el video del ingeniero Juan Pablo Martínez. Pongámoslo desde el comienzo porque él dice muchas verdades. Escuche y verá que sí. Hola, José y televidentes de Impacto. Les habla Juan Pablo Martínez. Miren, este es el tráfico que hay a esta hora en la carrera 34 con carrera 19. Como pueden ver, aquí hay una camioneta parqueada a plena... Son las 5 de la tarde. Realmente yo creo que el problema es la falta de alférez. Mire el camión que está aquí parqueándose. Vea esto. A derecha y a izquierda, ¿no? Una camioneta a la derecha y un camión a la izquierda, ¿no? Así es que es complicado transitar en Bucaramanga. Realmente el problema de tránsito es ese. Y aquí se parquea el que quiere donde quiere.
Son las 5 de la tarde, en este momento, 5 de la tarde. Y vea el tráfico que hay, yo veo un tráfico fluido, todavía no es hora pico, pero yo veo un tráfico fluido, normal, el de siempre. Igual si hay pico y placa o no, estamos en las mismas. Bueno, muy bien, ingeniero Juan Pablo Martínez, qué bueno que me mande esos videos para donde vaya. Y si usted es televidente mío, grabe y va desde su carro, grábeme el video y envíemelo a mi perfil de WhatsApp, de Facebook, lo que sea. Yo los bajo y los paso, porque usted tiene que ayudar para que no nos jodan con ese pico y placa que están queriendo imponerle el alcalde. Y los taxistas patrocinándolos. Deberíamos meterle a los taxis pico y placa de 4 dígitos, a ver si a ellos les gustaría, como ellos quieren. ¡No! A los taxis dejemos como están, pero que los taxistas dejen lo demás como están, que no haya pico y placa, porque si hay pico y placa, yo me compro otro carro u otra moto, porque pasan 4 días que meten el pico y placa de 4 dígitos, que yo no voy a poder sacar ni la moto ni el carro. Entonces el problema de la movilidad va a ser mayor cada día. Por Dios, es que hay gente que piensa como con la cabeza y tiene igual que el director de tránsito. No tiene materia gris, sino allá. Bueno, usted sabe qué otros colores que hay en la cabeza los que no piensan. Omaira Guevara está de cumpleaños. William Enrique Lozada Serrano, 2 al pecho y 1 arriba. Clarita Inés Peña, muchas gracias. Desde a Francisco Medina, Full Sintonía en Villaluz. Juan David Roja Villamizar, bien. Fernando Aristán Camargo, excelente programa. Diego Fernando, saludo Motero. Uriel Armando Valderrama desde Piedecuesta. Bueno, todos los televidentes que a esta hora están con nosotros, qué bendición, de verdad que sí. Me complace mucho, me hace muy feliz saber que mucha gente le gustan buenos programas y no novelitas gay, porque, ay Dios, cuando ven novelitas gay uno como que se preocupa. Giovanni Hernández Pavón, Margarita Sánchez, Margarita hermosa, saludo Motero. Víctor Enrique Rueda Zapata, compa, estoy desde Bucaramanga, mañana saliendo de tempranito para Villamizar en la Bistrón 1000, que bien, bien, bien. Yesenia Duarte, Elqui Leonardo Villamizar Barajas, Ramón Orlando Torres, René Andrés Córdoba Cárdenas. No se les olvide a todos ustedes que cuando usted vaya a aprender a manejar, ¿dónde debe ir? Yo recomiendo que vayan a practicar, porque en practicar tiene todas las sedes. Si usted está en Piedecuesta, busque la sede de practicar en Piedecuesta. O si está en Floridablanca, en vez de venirse para Bucaramanga para los trancones, váyase para Piedecuesta y allá, 655-9018. Son más los que están con practicar y que se hacen con conductores, 655-9018. ¿En qué otra cosa le ayuda practicar? En el SEA, que es la mejor precaución, es la mejor solución. Lo invita a que usted sea precavido, que maneje, como decimos nosotros, no a la defensiva, sino a la... ¿cómo se llama? La preventiva. No olvides, ama tu vida en la vía. Practicarle hace la diferencia. Ramón Torres, saludo José. René Andrés Cor, allá lo saludamos, ¿no? Chelo Villalobos Moreno, qué despelote de la ciudad bonita. Y concejales ineptos que quitaron para John Espinosa desde Santa Marta. John, saludo Motero también, muchas gracias. Andrés Guaje, estamos viendo 60 personas más, qué bien. Qué bien, más de 60 personas, otras 60 personas, qué raquera. Andrés Guaje o Andrés Guache, alguna vaina de esas debe ser, ¿no? Seguimos, miremos a continuación cómo en Floridablanca la autopista, yo quiero que recoja más ese video porque este está muy amplio de pantalla, ciérrelo, para que el carrito se vea normal. En plena autopista en el norte, en Morro Rico, usted ve cantidad de carros pirata echando humo, pero terrible. Y uno dice, bueno, ¿y aquí dónde están las autoridades que quieren imponer pico y placa? Primero controlen toda esa fuente de contaminación y después impongan pico y placa diciendo que es por culpa de que no hay pico y placa, que hay contaminación. Bueno, ¿qué tal esa chimenea ambulante? ¿Cómo les parece a ustedes? Terrible, ¿no? ¿Y usted cree que esta es la ciudad que nosotros queremos? La gente le falta cultura ciudadana, como dice Javier Puentes Moreno. Porque esta no es la ciudad que nosotros queremos. Nosotros queremos una ciudad limpia, una ciudad sin contaminación, una ciudad sin este tipo de carros. O si hay estos carros, que los controlen las autoridades y les pidan el certificado técnico mecánico y le hagan la prueba. Porque usted, por eso es cuando va en su carro o en su moto, usted llega a su casa, se pasa un trapo blanco, un pañuelo blanco, un papel higiénico blanco y usted lo que recoge es mugre en ese papel. ¡Qué chimenea andante! Dice Yesenia. Sí, cierto, así es tremendo. Pero bueno,
estamos esperando que todos controlen, porque lo que dice Orlando, necesitamos que los alférez trabajen, ayuden a movilizar, no esperando quién le embarra para partirlo, dice Freddy Ardila también. Iván Serrano, Gers Mille, tremenda chimenea, para eso no hay ley. Bien, bien, estamos en vivo, son las 9 de la noche. ¿Qué? Juan David, se me olvidó colocarle la hora. 9 de la noche, 31 minutos, colóquemele la hora para que la gente vea que estamos en vivo. Bueno, en Florida Blanca pasó eso. Ahora en San Gil veamos cómo un motociclista, sí es esa, ¿no? Ah, en Piedecuesta, disculpe. Cómo en Piedecuesta un motociclista murió y otro, o sea, dos motos se estrellaron contra una tractomula. ¿Por qué? Porque va uno en su moto o en su carro normal por una autopista, ¿cierto? Y resulta que al llegar a la bomba del molino, una tractomula que venía, el conductor de la tractomula, ¡pram!, tiró la tractomula de una. ¡Qué animal, qué bestia! Ojalá lo metan a la cárcel y se pudra. Porque mató a una persona que iba después de trabajar para su casita a compartir con su esposa y sus hijos. Y otro motociclista quedó con las piernas fracturadas, la clavícula, el peroné, el hombro, todo. ¿Qué tal esto? Veamos las imágenes de lo que nos enviaron. Sí, tenía que venir en el lado. Claro, no hay. Pero no frenó, sí, no frenó. ¿Dónde no? No, porque eso no. Ningún freno, ¿no? Es que ya, el otro como que ya iba resbalado de aquí. Oh. Eso lo salvó. Este sí fue un impactado. Este parece que se fue resbalado, miren. Sí, porque ve ahí está todo esto. ¿Aló? Sí, yo creo que sí. Lo hecho después de que guayá. Pero es porque la mula de paso. Es que hasta me quedaron pedazos de moto. Por eso, la del azul. Se fue resbalada, pronto que dice, se fue resbalada y pegó allá en los albojos. Freddy Galbón, que... Sí, que digamos, se partió la rodilla. De hecho, emoción. La rodilla, se movió la rodilla. ¿La otra? ¿Se movió la pierna? Se movió la pierna y el otro llevaba el dedo partido así. La pero yo le vi a uno por aquí, todavía también tiene esa... ¿Y no más? ¿Este iba solo? ¿Este iba solo? Parece que sí me pegó. ¿Eso es 900? ¿No son 200? Ah, 900. Yo también escucho 200. Cuando usted estaba vivo, cuando... Sí, hermano, estaba vivo, cuando recién me eché, estaba vivo. Hombre, eso. Que hermano, ¿qué va así desde que estaba vivo? Pero es que miren, las penas son las penas de partido, la cadera. Ahorita la familia. Sí, yo creo que no lo hubiéramos partido, allá se hubiéramos visto el accidente. ¿Eso acabó de pasar? Ay, terrible, Dios mío, qué situación. Bueno, déjeme ver acá porque eso es terrible. ¿Cómo un motociclista muere por un irresponsable? Que como dijo Bayona Mantenimiento Industrial, la mula ya había entrado y la línea estaba segmentada para entrar y salir, está segmentada. O sea, ahí ni usted puede hacer cruce para allá ni para acá, ni adelantar porque es doble línea continua, ahí no hay segmentada, yo sé que no. Eso dice Mantenimiento Industrial, dice semáforo a menos de 100 metros. Sí, señor, y ahí pueden voltear, pueden hacer lo que quiera, pueden ir a la glorieta. Germán Flores, los camiones no respetan, es mejor frenar de una. También es cierto que es que uno debe manejar con la preventiva. Oscar Javier Duz, también está viéndolo. Mi amigo Jorge Orduz Ariza, el del almacén de Jorge Orduz, Ernesto Villarreal Prada, nuestro candidato, que había encantado en el programa, dijo Enigma, amén. El señor coronel Rafael Lara está en sintonía, dice, estamos en reunión con el director de tránsito de los residentes afectados por el sector de la UNAD. Todo obedece a unos estudios pagos por la UNAD que también comprenden convertir en un solo sentido la 39 y la 40. La UNAD y el edificio del frente que está construyendo es propiedad de los mismos. Vayan a ver si hay interés en ahí. Reunión fueron representantes de los barrios Jardín Alto, Pan de Azúcar, Terraza, Los Cedros. Le dieron plazo a mira hasta el próximo viernes para que reverse la medida. Ojalá el director de tránsito escuche a la gente y no sea necio. Jorge Enrique Sánchez. Me dijo Enrique Sánchez que me ponga como jefe de campaña. Claro, usted es un buen gerente, puede servir. Los constructores van a poner 200 millones de pesos. Los de los establecimientos nocturnos, restaurante y establecimiento nocturno, otros 200 millones. Los zapateros van a colocar 200 millones. Los de las empresas de distribuidores de medicamentos, 200 millones. Los de las empresas de motos y carros, 200 millones para que José Velázquez sea alcalde.
pero no es para que yo luego les pague favores a ellos, sino que los contratos sean para ellos, pero sin robarnos un peso, sin inflar los presupuestos y que a la gente le pague lo que es, sin robarse nada, solo la utilidad neta. Así es que debe ser, vamos a hacerlo. También para Jorge Ortúzar Isa. José, ya eres alcalde, todo el comercio vota por ti, vamos a alcanzar 73 mil votos para la alcaldía. Que ese mal alcalde que tenemos, sí, es cierto, es cierto. Yo creo que sacamos más de 100, somos 385 mil motociclistas, 280 mil votan en Bucaramanga y el área metropolitana, ¿cierto? Y de esos 280 que reunamos 100 mil firmas, más otras 100 mil que con el favor de Dios vamos a reunir de la gente de Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija y Río Negro, que se ven afectados en caso de que aquí impongan cualquier medida restrictiva, no pueden venir en sus motos, en sus carros. Entonces esa gente va, como trabaja aquí todos los días y viene, esa gente va a votar aquí, va a inscribir la cédula aquí desde ya, tienen que estar inscribiendo. Jennifer Morales está en sintonía en este momento con su mamita, muchas gracias, en el barrio, ¿cómo se llama el barrio, Jennifer? En el barrio Rincón Girón, Rincón de Girón, parte alta, está en sintonía Jennifer Morales, qué bien. Javier Henry Tolosa, Iván Serrano, Eduard Sánchez dice que eso de la UNA es lo peor que pudieron hacer, don Freddy Amorocho, Ernesto Villarreal, ¿quién más? José Silva, un chofer de mula no tiene en cuenta los que vienen de atrás. Los que entran y vengan son muy imprudentes. Un saludo, José Velázquez, bien. Dora Echeverría, y me apunto, voto por ti. Alfonso Ríos Patiño también, muchas gracias. ¿Con qué vamos? Con los que pagan, porque mañana en Carbonileña, en el Parque Turbay, hay parrillada, que hay choricito, rellena, carne oreada. Por eso, si yo no he almorzado mañana o no sabe dónde almorzar, vaya a Carbonileña en el Parque Turbay o pídalo a domicilio. ¿A qué números, Juan David? 695-9942, 695-3756. Hay jugo, postre, sopa y los, por supuesto, la parrillada por solo 10 mil pesos, 10 mil pesitos. Gloria a Dios. Bueno, que Alfonso Patiño, bueno, también todos los que nos están viendo, muchas gracias. El señor, ¿quién? Ronald René Rúa. Usted vaya me diciendo los que yo nombré aquí porque es que hay mucha gente que me escribe y yo no alcanzo a leer quiénes son los que nos están viendo. Lo mejor, José Velázquez, alcalde, ¿quién me dice? William Ortiz, William, ¿quién? Claro. Es que mire, usted no solamente tiene que votar por mí, sino cada uno proponerse conseguir 100 votos. Si cada uno de los que vaya a votar por mí propone conseguir 100 votos, hace campaña con los amigos, los vecinos, hay que votar, hay que escribir por José Velázquez. Y el día de las elecciones, ¿qué hubo, vecino? No se lo olvide, por José Velázquez. Seguro que vamos a ser alcalde y vamos a poner en orden esta ciudad y que la ciudad sea para la gente, no para los ricos ni para los más pendejos. Y vamos a premiar a los buenos taxistas de Bucaramanga, los vamos a capacitar para que sean señores, para que aprendan a hablar inglés, para que aprendan relaciones humanas, relaciones públicas, porque muchos videos de taxistas violadores, taxistas comprometidos en atracos, taxistas ratas, taxistas orinones, es, bueno, los que se orinan en la calle, orinadores, mejor así. Bien. Bueno, seguimos, ¿con qué vamos? Ah, que los conductores, por favor, respeten a los administradores y los administradores de centros comerciales hagan que los guardias de seguridad le indiquen a las personas que van a parquear en los centros comerciales que no se ubiquen en las bahías donde está pintado azul, que es para discapacitados, porque la ley de discapacidad lo sanciona si no hace cumplir eso. Y además, aquí les voy a contar el caso de una concejala de Bucaramanga que yo tengo la foto, Nancy Lora. Concejala de Bucaramanga, parece que fuera discapacitada mental la señora, porque las parece, no dije que sea, no parece, porque esa señora parqueó en un centro comercial, me llegó la fotografía, donde está lo azul. ¿Qué dice usted, mi amigo el abogado Jorge Enrique Quintero? Soy Jorge Luis Quintero Gómez, abogado especialista en Derecho Laboral y en Seguridad Social. Mi solicitud es para los administradores de los parqueaderos de los centros comerciales, para que hagan respetar las zonas azules destinadas para las personas que se encuentran en situación de discapacidad. Ello en virtud a que se ha llegado a varios centros comerciales en momentos donde el centro está bastante congestionado y las zonas azules son ocupadas por personas que no se encuentran en situación de discapacidad. Entonces, la solicitud es para que hagan respetar las normas y los espacios de acuerdo a lo que han señalado las leyes al respecto. ¿Usted ha solicitado por escrito a los administradores de centros comerciales para que la gente también sea consciente de no ocupar estos espacios? Lo he hecho en varios centros comerciales, incluso con los encargados de seguridad,
y la respuesta es que ellos a veces no pueden hacer nada porque llega la gente y ya. O sea, dejan, toleran que las personas parquen en sitios que no corresponden. Es más, en algunos centros comerciales hemos llegado y las zonas azules las tienen llenas con objetos, con cosas que no corresponden. En algunos casos he hecho que retiren los objetos porque ese es el destino de las zonas azules. O sea, algo tan sencillo, pero es la falta de cultura y el irrespeto en nuestra sociedad por la inversión de valores que tenemos. Bueno, bien, doctor Jorge Luis Quintero, excelente abogado laboral y además una gran persona, un gran señor. Y me encanta eso, que usted haga respetar los derechos de las personas incapacitadas, aparentemente incapacitadas, porque por lo menos este abogado maneja el celular, el WhatsApp, las redes sociales. Dios mío, esas personas son mejor que uno. Mi amigo Henry Herrera, saludo Motero también, es un limitado visual, porque no tiene los ojitos, pero es una lumbrera que ve mejor que cualquiera. Además, arregla televisores, imagínese usted, arregla televisores y cómo ve la imagen para que salga bien. Él, yo no sé cómo, pero Dios le da esa facultad a esas personas que aparentemente le falta algo y a uno que le sobra todo, uno se limita porque no es capaz de muchas vainas a veces. Y ellos sí. Imagínese que mi amigo Henry Herrera tiene la costumbre de decir, cuando uno le presenta, mire, le presento a mi novia, le presento a mi esposa, a una amiga, oiga, el berraco, dije, déjeme mirarla. Entonces empieza a tocarla el berraco, le dijo, oiga, pero usted ¿por qué la mira así? ¿Por qué la va a tocar? No, es que yo miro con las manos, me dice, desgraciado. Es un berraco ese Henry. Dazaes TQM Saavedra, está en sintonía, en Quirón. Yesenia Olarte, Carlos Eduardo Rodríguez, Pablo Vargas, Iván Serrano. ¿Quién es más, Juan David? Juan, que claro, Juan Pablo Vargas tiene muchos votos, ese man tenga más de 100. Reinaldo Acosta Pérez, eso es mijo. Alexis Motos, yo le colaboro con motos, pero ¿cómo hago para adquirir la cédula? Pues si vive en otra ciudad, inscríbala en la registraduría y en el puesto de votación, entre la página de la registraduría, en el puesto de votación, que le digan, dependiendo del lugar de trabajo donde usted tiene que dar la dirección del lugar de trabajo. No se le olvide que el programa lo estamos transmitiendo por Facebook, son las 9 de la noche, 43 minutos, pero dele usted, en este momento aproveche y dele compartir para que todos sus contactos, sus amigos de Facebook vean el programa. Compartir en su perfil, hágale compartir rapidito porque nomás tengo 200 compartidos, necesito más de 10.000. Pilas ahí, ya vamos. ¿A quién más? Darlene Núñez, Hernando Ranés Plata Mantilla, Gustavo Vesga. Explíqueme por qué cuando la policía agarra un rato a cualquier delincuente lo presentan con la cara tapada. Yo le explico ya. Porque cuando lo cogen, tienen que mostrarlo con la cara así, esposado nomás. ¿Por qué razón? Porque lo han capturado, pero no lo han llevado al juez de control de garantías para que le legalice la captura. Si le llega a mostrar la cara antes de presentarlo al juez de control de garantía, ese tipo tiene derecho a pedir la libertad porque le violaron el debido proceso y la, ¿cómo se llama? Bueno, le violaron, pues, fue lo declararon captura ilegal, mal procedimiento. Entonces, después de que el juez le declara la medida intramural, o sea, medida de aseguramiento en la cárcel, ahí sí pueden mostrarle la cara, pero cuando le van a mostrar la cara ya no está en manos de la policía, sino está en manos de los guardias del pedo o de la fiscalía en los calabozos. Entonces, por eso es que no se puede mostrar la cara de los ratas. Gustavo Vesca. Jorge Humberto Marín Martínez, en Cali. Jorge Humberto, mi hermano, saludo para usted, para su bella esposa, Jorge Rueda, y todos los amigos. Una pausa, aquí están los que pagan, vamos con los titulares de las principales informaciones que vamos a tener después de la pausa. Aquí están. Titulares de las principales noticias. Aaron Sánchez en Villarrosa, Erika Alexandra Valencia Jiménez también está en Cali, qué bien, Jorge Humberto Marín Martínez y 1A Domicilios, aquí están los titulares. Después de la pausa van a ver estas noticias, atención, en Cartagena la Fiscalía abre investigación por colapso de edificio, mientras que en Bucaramanga se construye este edificio violando todas las normas, con chanchullos al parecer de la curaduría. Chanchullos al parecer de la Secretaría de Planeación que pasan plata por debajo de la mesa o reciben plata de los constructores para poder seguir violando las normas. Barrio 22 de marzo alrededor de las 6:50. Según la policía, en Barranca Bermeja fue baleado un sujeto que tenía antecedentes penales. Días antes había aparecido un panfleto con una supuesta limpieza social. ¿Qué dice la policía? Personal de la SIGIN ha escrito a la policía. El comandante de policía operativo dice que la policía, según Noticias TVC, capturó en la calle Herrera el San Miguel, en la calle 59 con carrera 17, una fletera que con su banda atracaron.
y mataron a un señor por robarle 30 millones de pesos. Tenemos 200. ¿Cómo estará la seguridad del fin de semana en Bucaramanga y su área metropolitana debido a las marchas de las centrales obreras el 1 de mayo? Aquí les decimos. Otro vehículo es una maniobra que exige en segundos observar señales de tránsito. Sepa cómo adelantar, nos dice Henry González de Noticias Caracol, para que usted al conducir evite accidentes. Ya regresamos en esta información. Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Espuma Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo, y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cómprele a Santander, cómprele a Espuma Santander. En la perfumería de Químicos y Sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. Lance, cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance, cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados Hikvision. Con Lance, cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance, cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Feria de las Dos Ruedas 2017, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Aprisma. Seguimos en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Andrea Arenales está viéndonos en Zapamanga en este momento. Un abrazo para ella, para esta bella mujer que es deportista, futbolista además. Seguimos. Más televidentes, los bikers colombianos, Juan Carlos Cárdenas también nos está viendo. Claudia Yanet Ríos nos están viendo. Andrés Moreno en la ciudad de Puerto Berrío, Antioquia. Mi amigo Enrique París en la ciudad de Bogotá. Enrique, organizador de los encuentros en Colombia. Jennifer Morales en Girón. También nos está viendo en este momento. ¿Quién más? Bueno, Leonardo Jaimes, Reinaldo Acosta Pérez, Pablo Vargas. ¿Quién más? Uy, mucha gente, por Dios, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, qué bendición, la gloria es para Dios. Betty Sánchez Velázquez. ¿Quién más, Juan David? Héctor Fernando Sánchez, Carlos Fernando Galán Navas, José Antonio Gelves. ¿Quién? Marlon Araque, Henry Tolosa, Elmer Pérez Martínez,
Carlos Vázquez, Mincho Ardila, Jorge Lazo Villamizar, Carlos Julio Arroyave, mi amigo Carlos Julio, nada menos que el presidente del YSC Colombia, Yamaha Custom Club, y que además es un hombre que nos ha representado en diferentes eventos mundiales, en el evento de Sorgis, en el evento de Daytona en los Estados Unidos, donde se reúne más de 1 millón de motos. Qué bien, Carlos Julio Arroyave. Diego González Rivera, Oscar Javier Odu, bueno, muchas personas, André Felipe, el vigilante, también está en la sintonía. Andrea, bueno, ya Andrea Arenales, que está sintonizándonos. André Felipe dice que se le perdió Pidecuesta Girón la placa de su motocicleta, la placa ELI23B, repito, se perdió en Pidecuesta, ELI23B. Si alguien la ha encontrado, por favor, que se la pueda regalar, se la pueda regresar nuevamente, se comunique con él. ¿A quién más? Uy, qué tantas personas que están viéndonos, muchas gracias. A Tatica Rodríguez, también está en la sintonía. Vamos con noticias, caramba, estamos retardados. Bueno, uy, sí, nos quedan 3 minutos. Bueno, rápido, en Barranca Bermeja, no, dejemos la de Barranca Bermeja, donde fue baleado un sujeto. Sí, dejémoslo un poquitico. ¿Qué dice la policía? Fue una limpieza social porque dice el coronel que el tipo tenía antecedentes judiciales. Joven identificado que resultó herido la noche del miércoles en el barrio 22 de marzo. Esa persona fue trasladada al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde hoy en horas de la mañana falleció. Las autoridades se pronunciaron al respecto. Bueno, en barrio 22 de marzo, alrededor de las 6:52 de la tarde, se presenta un hecho en el cual la ciudadanía informa de unos disparos que se han presentado en este lugar, de unas detonaciones que estaban escuchando. Al llegar el cuadrante 5-1 a esta jurisdicción, se encuentra con una persona que había sido impactada producto pues, del accionar de un arma de fuego. Esta persona es trasladada al centro médico asistencial y ya en horas de la madrugada, ya de hoy, se presenta el deceso de esta persona cuando era trasladada hacia la ciudad de Bucaramanga. Listo, bien, coronel, tenía antecedentes, o sea, es cierto lo que dijeron de la limpieza social en ese panfleto. Lo malo es que esas limpiezas sociales son guerra entre bandas de jíbaros. Para uno sacar a los jíbaros de este barrio o de este sector y ellos poder vender droga. Eso es así, entre ratas que se maten entre ellos. Dani López, familia Acevedo López, en sintonía, Javier. Oscar Javier Ortiz, de Zipaquirá, Oscar Javier, la capital de la sal. Saludo para Inesita Campos y también para el Coyote, su esposo, que está en la sintonía. Diego González Rivera. Guillermo Carreño, Guillermo Cudray, donde, ay, este es un excelente motero que también está en la sintonía, Dios le bendiga, Guillermo Cudray. También para los brasileros que nos están viendo a través del grupo Bikers del Mundo. Ahora sí, pasemos esta rata fletera, esta vieja que le voy a mostrar, o muéstremela a mí, yo luego me la vuelvo a pasar desde el comienzo. Esa vieja fue la que una muchacha como de unos menos de 25 años marcaba a los clientes bancarios, o sea, le decía a los fleteros pilas que el señor de camisa tal, 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 que lleva el bolso tal y es así, es el que retiró más de 30 millones de pesos, síganlo y le dan el quieto donde quieran. Pues el señor se resistió, le pegaron un tiro cabeza, en la cabeza lo mataron. La mayoría de los miembros de la banda los tienen pagando en la modelo también por ese delito. Pero faltaba esta vieja, la rata esta, que se había escondido y estaba otra vez en Bucaramanga y la capturaron en el barrio San Miguel. Personal de la SIGIN adscrito a la Policía Metropolitana de Bucaramanga realiza la captura por orden de judicial de una mujer de 33 años que en enero de 2013 había participado de una banda de fleteros que en el momento de realizar el hurto a un usuario del sistema financiero le causan la muerte por herida con arma de fuego. Esto sucedió en el sector del Cerro de Pan de Azúcar. A partir de los hechos fueron capturadas 4 personas, quedando pendiente esta mujer que había huido del país, por lo cual tenía circular azul por Interpol. Ella volvió hace unos meses, personal de la SIGIN comenzó a hacer el seguimiento y se logra la captura. Con esto ya son 5 las personas capturadas por este hecho, todas puestas a disposición de la autoridad competente y tienen medidas preventivas de la libertad, es decir, están en este momento purgando una pena entre 20 y 27 años por estos hechos. ¿Dónde? Esto sucedió a la altura del barrio San Miguel. La capturada fue en el barrio San Miguel, como les decía. Bueno, vengan para acá de una vez, vamos a terminar. Estrella en San Cristóbal está sintonizándonos en este momento. Muchas gracias, Jennifer Morales en Girón. Dani López, allá los saludamos. Guillermo Juray, ¿quién es más? Juan David, rapidito. ¿Quiénes me están viendo? Germancho Quintero, Henry Anaya, Sandra Martínez, Luzmín, ¿bien? ¿Marín? Jorge Marín, Álvaro Olivares Villamizar, Diego González Rivera, ¿quién más? Uy, hay muchos televidentes en Colombia, el mundo y otras ciudades. Usted siempre que vea Impacto por internet le debe dar compartir
para que usted al compartir en su perfil lo vea muchísima gente más de todas partes. Tatica Rodríguez, gracias. Saludo Motero para todos. Juan David Rojas en el Control Master de Misión. José Velázquez Pereira en la Dirección General. Les deseamos feliz noche. Vayan a la iglesia cristiana, ojalá, o católica, pero vaya con devoción y con entrega, arrepentimiento y no hacer lo malo, sino hacer las cosas correctamente bien. Saludo Motero. Dios, dos al pecho y uno arriba. Dios les bendiga. Chao. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.